inicio a la celebración del Santo Sacramento del Bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pregunto a ustedes, papás, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hija? Alondra Saraí. ¿Cómo? Alondra Saraí. ¿Cómo? Alondra Saraí. Ah, muy bien. Alondra Saraí. Papás, ¿se dan cuenta de esta obligación que contrae? ¿Sí? ¿Y los padrinos dónde están? Por acá, ¿verdad? Padrinos, madrina, padrino, ¿están dispuestos ustedes a colaborar, a ayudar, a acompañar a los papás de su ahijadita, a sus compadres, para educarla a ella cristianamente según la ley de Cristo y de la Iglesia? ¿Padrinos? ¿Están dispuestos? ¿Sí? Muy bien. Alondra, la comunidad cristiana te recibe con alegría. Por eso yo, en nombre de Dios y de la comunidad cristiana, te marco con la señal de la cruz en tu frentecita. Ay, aquí estoy, padre, yo no me he ido. Muy bien. Ay, me traen de brazo en brazo, hombre. Vamos a dar a pasar al templo para celebrar el sacramento, el Santo Sacramento. Pasen, por favor. Acompañamos a Alondra Saraí en su renacer. Ella ya nació de la carne, ya nació del amor de entre ustedes. Son sus padres, biológicamente hablando, físicamente hablando. Pero hoy nos hemos congregado aquí en este templo, en esta parroquia, templo parroquial, para que ella renazca del agua y del espíritu. Por eso de ahora ella será hija de Dios. Es la grandeza que le dará este Santo Sacramento. Ahorita es de ustedes, es su hija, es su hija. Y ante Dios es criatura solamente. Pero una vez siendo bautizada, ella va a ser hija de Dios. Hija de Dios. Y además, como hija de Dios, también será heredera de la vida eterna. ¿Verdad que sí, Alondra? Está atenta. Sí, sí estoy escuchando, padre. Sí estoy escuchando. Ella renace para entrar al reino de Dios. Y lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. El ser padrinos de bautismo es de primer grado. Ahí sí no podemos decir que, bueno, pues allá mis compadres o allá. No, 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 no. Ustedes también serán o son de ahora en adelante sus papás espirituales, porque ella nace del espíritu o renace del espíritu, y precisamente para eso ustedes la van a acercar. Voy ahora a ungir a Alondra en su pechito. Descubrimos un poquito. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos por esta niña, Alondra Saraí, que libre ya del pecado original, habite en ella el Espíritu Santo. Te vamos a ungir aquí en tu pechito. Ay, padre, no me hagas cosquillas. Ahora vamos a bendecir esta agua con la que vamos a bautizar a Alondra. Qué atenta estás, hombre. Pues es que se ve bien rica, padre. Se ve pero bien sabrosa, padre. Padrinos, y ustedes ahora quedan en medio. Ay, primero me ponen bien guapa y luego me quitan mi gorrito y todo. Ahora sí, acuéstenla, por favor, a ver si podemos. Sí, entonces vente tú de este lado, madrina. Papás, padrinos y demás comunidad, ¿qué nombre le van a dar ustedes a su hija? Alondra Saraí. ¿Quieren que Alondra Saraí sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? ¿Sí? Alondra Saraí, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, Padre. Sí se veía bueno el baño, Padre. Séquele, por favor.
Sí se ve el baño, bueno, el baño, padre, pero es bien temprano, padre. Ya te bautizamos, hermosa. Ya eres hija de Dios, su frentecita sé que es la madre. Eso. Estás en los brazos de tus papás, estás en los brazos de tus padrinos. Son tus papás espirituales. A ver, Alondra, 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 mira. ¿Con ese me van a ungir, padre? Sí, es el santo crisma. Aquí, mira, en tu cabecita. Ay, pero me va a despeinar, padre, hombre, eso es lo que me apura. Que me va a despeinar mis peinados que me hicieron tan hermosos y usted me está ungiendo. Sí, mira, así. ¿Huele rico? Sí. Sí, huele sabroso, ¿verdad? Es santo crisma. ¿Sí huele rico, madrina? Sí. ¿Sí usted también alcanza a oler, padrino? Sí. Hasta allá huele, ¿verdad? Es que precisamente es el santo crisma, es el olor a Cristo. ¿Rico? ¿Sí? Huele en su cabecita, ¿verdad? Que huele bien sabroso. ¡Qué rico! Al ser bautizada, al ser ungida en Cristo, que esa vestidura blanca que han colocado sobre ti, tus papás, tus padrinos, sea el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana, ya que has sido ungida en Cristo. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus papás, de tus padrinos y demás familiares, consérvanla sin mancha hasta la vida eterna. Digamos todos, amén. Papás, padrinos, reciban la luz de Cristo. Digan, nosotros la recibimos. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que su hija, su ahijada, que ha sido iluminada por Cristo al ser bautizada, camine siempre como hija de la luz y perseverando en la fe, pueda sellar el encuentro del Señor con todos los santos al final de los tiempos. Digamos todos, así sea. Voy a darles una bendición especial, especialmente a la nueva bautizada, a la nueva hija de Dios y en ella a sus papás y padrinos. El Señor Todopoderoso, que te ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, al ser bautizada Alondra Saraí, te bendiga abundantemente, nuestro Dios y Señor, y en ti sean bendecidos tus papás y padrinos, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos, seas miembro vivo de su pueblo que es la Iglesia, y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Déjame bendecirte. ¿Pueden soltar? Sí, déjame bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un besote. Ahora, ustedes también denle la bendición, por favor, ya como hija de Dios. Ay, me están bendiciendo. Hace pucheritos, ya podemos apagar su velita. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Podemos continuar en paz? ¿Irnos en paz? La celebración del Santo Sacramento del Bautismo para Alondra Saraí ha terminado. Demos gracias a Dios. ¿Quiere ir a los brazos de su...? ¿Estás bien apapachado de tu papito? ¿Tienes papitis? ¿Tiene o tienes mamitis? Las dos cosas. ¿Sí? Tan hermosa niña. Cosas, dígnate derramar tu bendición sobre esta medallita, esta cadenita de Nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, y concede a Alondra, Alondra Sarí, que la va a llevar esta imagen, esta medallita, que Nuestra Madre Santísima siempre la proteja y la acompañe como hija de Dios, porque fue bautizada aquí, en la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán,
en su parroquia. Entonces, que nuestra Madre Santísima siempre la cuide. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Muy bien. Pues muchas felicidades. Un aplauso, Alondra. Eres la festejada. Aplauso fuerte para la festejada porque ha sido bautizada.